Ya, lo que quedan, por favor, salgan. Agotaron los últimos recursos durante su cuarta movilización. Buscando un respaldo en la Iglesia Católica, trabajadores públicos ingresaron a la Iglesia Matriz para solicitar el apoyo del obispo, hecho que provocó la intervención inmediata de la policía. La expulsión trajo consigo agresiones. Agredido. Así es. ¿A usted y a cuántos más? Bueno, a todos los que hemos estado en el interior de la catedral. Además, con gritos y banderolas en mano, los manifestantes recorrieron el parque principal de Chiclayo. Poco o nada les importó los taxis y la policía montada, la cual intentó expulsarlos, pero los ciudadanos, aferrados a su ideal, no se retiraron. Los trabajadores, con la indignación, rompen el recorrido normal. Y eso es en protesta. Y es que en la protesta no podemos salir, darles besitos a Ollanta, que lo amamos, cuando lo repudiamos. Sin miedo a nada, este grupo de trabajadores alzaron su voz de protesta frente a la catedral. El conflicto social desatado en el gremio de la CGTP aún no termina, tal y como los dirigentes expresaron. Estamos a la expectativa de lo que el Pleno aprueba. Hoy día está agendado para que sea aprobado los dictámenes. De ser positivo para el gobierno y nefasto para los trabajadores, el día lunes nos volcaremos a las calles, todos los trabajadores, sin importar ya cuál sería el caos social que sería responsabilidad del presidente y de la bancada.